Siguiente presentación, y para esto voy a invitar a Juan Pablo Cerón. Juan Pablo es consultor de seguridad para BlackBerry, con más de 10 años de experiencia, cuenta con múltiples certificaciones obtenidas en Estados Unidos, Canadá e Israel, ha participado en varios proyectos de seguridad en los bancos más grandes y Fuerzas Armadas de Latinoamérica, actualmente se desempeña como consultor de seguridad para BlackBerry, ayudando a las empresas a revisar que sus arquitecturas de seguridad sean las adecuadas contra los ataques actuales, ha participado además en la coordinación de respuestas a incidentes y análisis de malware. Juan Pablo, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Tu audiencia y tu tiempo. Aquí está el clicker. Muy bien, como dijo el conferencista en Guatemala de BlackBerry, no hacemos más teléfonos, es otra cosa, así que no se asusten. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, mucho gusto estar aquí, ¿no? Y justamente como ahorita decíamos, ¿no? BlackBerry, ¿no? Seguramente muchos nos conocen por los teléfonos, ¿no? Y seguramente dijeron, oye, ¿qué pasó con esa empresa? ¿No? ¿Ya murió? ¿Qué pasó? ¿No? Aquí seguimos, ¿no? Ahora estamos en otro rubro, estamos utilizando inteligencia artificial, ¿no? Sé que ya es algo que constantemente estamos viendo en el resto de las presentaciones, ¿no? Que ya estamos hablando de inteligencia artificial y pues bueno, ahorita esperemos que con esta plática conozcan un poco más de cómo la estamos utilizando nosotros, que en el caso de nosotros la estamos utilizando en temas de ciberseguridad, ¿no? Entonces, un poquito de BlackBerry, ¿no? Para los que no nos conocían, ¿no? Somos una empresa canadiense con más de 35 años de experiencia, ¿no? Iniciamos con temas de puntos de venta, tenemos consolas de gestión de dispositivos, ¿no? Entonces tenemos todavía la parte de lo que era el BlackBerry Messenger y todo eso. Y al día de hoy, pues nos estamos enfocando en la protección del endpoint, ¿no? Lo que viene siendo protección PCs, protección servidores, capacidades de análisis forense, análisis de causa raíz, diferentes cosas de protección para el endpoint, ¿no? Entonces, nuestro portafolio es bastante variado, ¿no? Seguimos teniendo la parte de lo que era el tema de control y gestión de dispositivos, ¿no? Que la parte tradicional BlackBerry, eso sigue existiendo. Estamos agregando a nuestro portafolio el tema de protección del endpoint, tema de protección con inteligencia artificial para la parte de servidores y PCs. También tenemos sistemas embebidos, ¿no? Entonces seguramente algunos de ustedes tienen en su automóvil nuestra tecnología de BlackBerry, que es el sistema operativo que controla toda la consola de navegación y trabajamos con algunos proveedores, ¿no? Como por ejemplo con Volvo, con Toyota, con Audi. Ellos tienen dentro del auto todo el sistema operativo, está hecho por nosotros. Entonces, al día de hoy tenemos alrededor de 250 millones de autos que ya están circulando que tienen nuestra tecnología de BlackBerry, ¿no? Entonces, aquí por qué nosotros estamos hablando de inteligencia artificial. Pues bueno, somos una empresa que nos hemos dedicado desde hace 10, 15 años a desarrollar esto, ¿no? La inteligencia artificial para nosotros no es algo nuevo, no es un concepto. A enfocarnos, ¿no? Justamente en la parte de protección. Seguramente han escuchado hablar de algunos de estos ataques, ¿no? Lamentablemente, pues se nos ha vuelto algo cotidiano conocer cuáles son los ataques, ¿no? Cada semana estamos escuchando de ya hackearon esta empresa le cayó ransomware, ya publicaron los ataques, los atacantes, los datos de esta empresa. Entonces, pues es algo que se ha vuelto parte de nuestra vida, ¿no? Conocer que las empresas han sido hackeadas, han sido vulneradas y por ello pues requerimos un nuevo enfoque, ¿no? Y el enfoque que nosotros estamos proponiendo es el tema de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, si recuerdan un poco de cómo protegíamos el endpoint hace algunos años, pues hace 20, 25 años teníamos la solución antivirus, ¿no? Que era algo que funcionaba en ese momento porque no había tantas muestras de malware, lo actualizábamos una vez al mes, tal vez, y ya con eso estábamos protegidos. Ahora un antivirus tradicional, ¿cada cuánto lo tenemos que actualizar? Diario, ¿no? Y en algunas veces
múltiples ocasiones en el mismo día. Y esto pues ya se está volviendo obsoleto, ¿no? Porque hay tantas muestras de malware, tantos ataques nuevos que están sucediendo en el día, que es imposible de que podamos conocer todos y podamos estar protegidos contra ellos, ¿no? Entonces, después de ahí, pues la industria empezó a crear nuevas capas, ¿no? Tenemos el antivirus y empezamos a meterle, vamos a ponerle ahora un tema de antiexplotación, vamos a ponerle ahora un tema de EDR, vamos a ponerle un sandbox. Y al final de cuentas, pues nada de esto ha servido, ¿no? Entonces, ahorita seguramente muchos de los fabricantes de licencias han dicho, ya el antivirus, con el puro antivirus no puedes vivir, necesitas el EDR. Y sabes qué, EDR, olvídate, ya necesitas XDR y NDR y la siguiente DR que se les ocurra a los de marketing, ¿no? Entonces, por eso creemos que nosotros el futuro está con la inteligencia artificial, en el cual no requerimos nada de eso, sino todo lo podemos hacer con un enfoque preventivo, ¿no? Entonces, estos son algunos de los retos en los cuales las empresas se están enfrentando todos los días, ¿no? De que tienen escasez de profesionales, de que hay mucha rotación de personal, de que se están llenando de alertas de todos los productos que están teniendo y a la hora de poder detectar, poder responder, pues no están siendo eficaces, ¿no? Entonces están teniendo problemas para llevar a cabo la protección de sus activos. Y aquí es donde nosotros, con el enfoque, pues podemos nosotros proteger a los dispositivos, ¿no? Entonces, estamos hablando de inteligencia artificial, pero hay muchos diferentes escenarios donde se puede utilizar. No es lo mismo, por ejemplo, la inteligencia artificial que utiliza Amazon, de Alexa, a la que utiliza, por ejemplo, Siri, ¿no? Son dos asistentes virtuales, pero sabemos de que Amazon con Alexa es mucho mejor que la parte de Siri porque ellos utilizaron otras técnicas de inteligencia artificial. Aquí hay algunos ejemplos de la inteligencia artificial que se pueden utilizar y pues también depende mucho de cómo es la utilización de ella para los casos de uso que tengan que ver. El caso de nosotros, pues ocupamos algunos de estos para poder desarrollar nuestro producto. Entonces, como les mencioné, nosotros desde hace 10 años que iniciamos, lo cual nos ha permitido tener una madurez de nuestra inteligencia, en la cual pues ya es algo que hemos patentado nosotros, ¿no? Entonces, aquí pues cuando les hablen de eso, ahora sí pregunten, ¿no? ¿Qué tan inteligente es su inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Cuánto tiempo le han dedicado los científicos de datos a desarrollar y llegar a la madurez que se requiere, ¿no? Aquí vamos a empezar con un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver ciertos fragmentos. No estamos viendo una imagen completa. Sin embargo, yo creo que aquí todos podemos determinar de qué es lo que se trata, ¿no? Entonces, podemos ver la imagen completa. Y en lo anterior, lo único que estábamos viendo son características. No estábamos viendo una imagen completa. Sin embargo, sabemos de qué se trata. Entonces, trasladamos ese mismo concepto, pero ahora a la parte de los documentos, ¿no? Entonces, un archivo, ¿cómo se conforma? Si tiene atributos legítimos, tiene capacidades de conexión a internet, tiene capacidades de construir nuevos servicios, destruir servicios, ser de forma invisible. Entonces, lo mismo que estamos haciendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la imagen, pero trasladado a archivos. En base a las características que tiene un archivo, puedo determinar si el archivo es malicioso o si es un archivo legítimo. Todo esto con un enfoque de prevención. Entonces, para que quede un poquito más claro, ¿cómo lo hacemos? Primero, de los documentos obtenemos las características. A cada una de esas características, nuestra inteligencia artificial le va a dar un valor. Y al final, con esos valores, nosotros podemos determinar si se trata de un archivo legítimo o si se trata de un archivo malicioso, ¿no? Todo esto a nosotros nos lleva a hacerlo por cada archivo menos de 100 milisegundos. Es una solución sumamente ligera, ya que tenemos este enfoque en el cual no tenemos que estar ahí utilizando una base de datos, mandar datos a internet y consultar en la nube, estar haciendo una reclasificación de información. Todo esto es 100% local en cada uno de los equipos, ¿no? Y pues aquí justamente se ve un poquito de la madurez, ¿no? De cómo es el proceso para llevar a cabo una inteligencia artificial enfocada a la parte de protección, ¿no? Primero, pues se tiene que configurar una inteligencia, la cual muchas veces requiere la intervención de un humano que esté supervisando, que esté viendo qué es lo que hace la inteligencia artificial. Después de eso, ya que el humano guió como esa inteligencia artificial, le empieza a ayudar a decir esto sí haz, esto no haz, y eso lleva pues mucho tiempo y lleva madurez. Ahora, nosotros hemos llegado al punto de tener justamente una inteligencia artificial completamente autónoma, ¿no? Entonces, lo cual nos permite que podemos vivir completamente desconectados de internet, ¿no? Podemos tener el equipo aislado y aún así va a seguir estando protegido, ¿no? Sin necesidad de enviar ningún tipo de información a la nube, ¿no? Entonces, aquí algunos ejemplos, ¿no? de trasladándolo a un ejemplo cotidiano de cómo funciona, ¿no? Que ahorita el mercado de protección está dividido
en tres categorías, ¿no? Por un lado tenemos las soluciones tradicionales, ¿no? Las que dependen en firmas, las que constantemente tenemos que estar actualizando, y pues bueno, cómo ellos actuarían o cómo actúan contra un ataque, ¿no? Entonces tenemos por un lado el atacante, tenemos por otro lado el policía, que es el que nos previene, nos va a tratar de proteger. Entonces, ¿qué es lo que hace el policía cuando un atacante quiere llegar a nuestra empresa? Va a revisar a ver si ya es un atacante conocido. Si lo conoce, está bien, lo va a bloquear, lo puede detener. Si no lo conoce, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Ahí es donde empieza a haber fallas. Ahora, hay unas nuevas tendencias a analizar en base a comportamiento, ¿no? Entonces, decir que ¿qué es lo que va a hacer un malware? ¿No? Va a intentar destruir archivos, va a intentar cifrar información, va a intentar conectarse al exterior, ¿no? Entonces decimos, vamos a analizar por comportamiento, ¿no? Entonces todos los ransomware, todos los malware se van a comportar de cierta manera cuando hagan ciertas actividades. En ese caso yo ya puedo determinar si es malicioso o no, lo detengo y hago rollback, ¿no? Entonces, mismo escenario, ¿no? Entonces tenemos el atacante, que es lo que va a realizar el atacante. Tenemos acá nuestro policía, que es nuestro sistema de protección. Entonces, ¿cómo se comportaría en este caso una solución basada en detección y respuesta? Dice, vamos a esperar a qué hace el atacante para ver si su comportamiento realmente es malicioso, y si realmente es algo malicioso, entonces en ese momento lo va a detener, ¿no? Entonces, en el cual se ponen a pensar, pues lleva cierto riesgo inherente, ¿no? Porque tenemos que esperar a que algo se ejecute para saber si realmente es malicioso o no, lo cual pues le estamos dando mucha ventaja a un atacante. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Un enfoque basado en prevención, mismo escenario, atacante, policía, ni siquiera dejaríamos que entre. Así de sencillo, ¿no? Entonces nosotros con ese enfoque de prevención podemos protegerlos contra un 99% de los ataques que pueden llegar a tener sobre el endpoint, ¿no? Entonces esta estrategia nos ha funcionado bastante bien contra las amenazas que hay hoy en día, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que nosotros podemos presumir del lado izquierdo, algunas de las muestras de malware que más han estado predominantes en estos últimos meses, ¿no? Seguramente conocen ahí a Lockbit, Sodinokibi, a lo mejor Emotet, ¿no? Son familias de malware que han estado presentes en lo que va de este año. Y ese número que tenemos en la gráfica al final es la cantidad de meses con los cuales nosotros podíamos prevenir el ataque. Eso significa, por ejemplo, Lockbit Green, la última variante de ese malware que fue en febrero, tenemos una ventaja de 88 meses. Eso significa, si un cliente hubiera tenido nuestra solución en 2018, o sea, 5 años de que existiera Lockbit, y por alguna razón esos 5 años nunca actualizó, estuvo desconectado de internet, meten una USB con Lockbit Green, lo hubiéramos bloqueado el ataque, ¿no? Entonces, eso es la ventaja que nosotros estamos dando, ¿no? Entonces, aquí es donde luego lanzamos el reto a nuestros competidores, ¿no? Agarren una solución de hace 5 años contra ataques del día de hoy, a ver si los pueden parar, ¿no? Y pues vamos a ver que no pueden, ¿no? Que requieren conocerlo, ¿no? Y pues justamente, aquí está un poquito desviado, ¿no? De cómo está enfocado el mercado en una detección y una respuesta automatizada, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es enfocarnos en la parte de la prevención, ¿no? Porque al momento de que nosotros nos enfocamos en la prevención, podemos reducir el riesgo y el impacto que pueden tener el dispositivo. Si nos enfocamos en detectar y responder, vamos a tener que dedicar más recursos y mayor va a ser el riesgo que vamos a tener, ¿no? Entonces, y esto, pues, ¿cómo nos ha ido? Pues ahí nuestro producto constantemente lo estamos evaluando contra otras técnicas, ¿no? Entonces, y contra otros estudios independientes que constantemente han estado haciendo pruebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte de S Labs, que es un instituto independiente que hace pruebas de malware, nos dio el premio AAA, obtuvimos un 100% de protección. También por ahí estuvimos participando con S Labs, con Forrester, con Mitre, con Tolly Group. O sea, prácticamente cada vez que haya un instituto independiente que quiera probar el anti-malware, participamos nosotros y siempre nos llevamos los primeros lugares, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros queríamos comentarles, ¿no? De que conozcan un poquito más de lo que es BlackBerry, de lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención. Cualquier duda, voy a estar en el stand para resolver cualquier pregunta que tengan, y si quieren ver alguna demo en vivo, con todo gusto. Muchas gracias a todos y espero sigan disfrutando las pláticas.